La Virgen de Cacupé, la verdad que es un milagro. La Virgen es todo para mí. Me emociona con solo nombrarla. A través de mi mamá, desde chiquita, ella nos llevaba a visitar allá en el santuario de Cacupé. Es como mi madre y nos protege a toda la familia. Significa mucho en mi familia. Nos trae mucha paz, mucha bendición. Todo lo que se relaciona con mi vida hoy es la Virgen de Cacupé. Cuando nosotros necesitamos, siempre acudimos a ella, es la que sentimos, la que nos ayuda. Desde que llegué acá en Argentina, lo agarré como mi madre, porque mi madre se quedó allá en Paraguay. Gracias por permitirme ser su hijo, por acogerme y por darme tanta bendición. Donde tenga que ir detrás de ella, voy. El corazón de aquellos que no tienen nada, que no pueden presumir de nada, que no se pueden subir a ningún pony ajeno, que no pueden creérsela y que por eso tienen el corazón lindo, porque lo tienen tal cual Dios se lo hizo, sin nada, sin manto, sin piedra, sin nada. Y ese corazón sin nada, nada más que con un deseo muy grande, como todos nosotros, de ser felices, pero además con el deseo que fueran felices los de su tierra. Ese corazón lindo Dios le habló. Desde aquel momento, la verdadera riqueza no es la que se acumula en el banco, ni en los cofres, ni en la tarjeta, sino la verdadera riqueza es aquella que se tiene en el corazón y se comparte cuando se enriquece a los demás. Desde aquel momento, el verdadero poder, aquel que realmente puede sobre los demás, es aquel que se arrodilla frente al hermano, le lava los pies y el corazón para hacer que su vida se levante. Gracias a la Virgen, porque ella dio vuelta a la tortilla y cambió la historia. Y podemos nosotros, desde nuestra pobreza, ser realmente felices. Qué lindo que es celebrarla, qué lindo que celebrarla con tanta gente, qué lindo que es celebrarla en su santuario, cuando vienen a recibir el bautismo, cuando vienen a unir sus vidas en matrimonio para siempre, cuando vienen a recibir la comunión. Ese es el santuario. Y qué lindo que el santuario no se quedó en esta esquina de Cátulo Castillo y Crovara, sino que abrió sus puertas, se extendió, se hizo grande y llegó a muchísimas capillas de nuestra Matanza durante este mes. El santuario salió a la calle, el santuario llegó a los hermanos, el santuario llegó a aquellos lugares donde muchos no lo conocían para acercarle la caricia y la bendición de Dios. Porque ese es el santuario, el corazón de los hombres que toca a Dios. Y qué hermoso que es cuando lo tocamos a través de las manos de su querida madre, de la limpia y pura concepción, que es pan, que es alimento, que es educación, que es deporte, que es vida nueva, es futuro. Porque el abrazo de la Virgen no nos quita la posibilidad de crecer, sino que el abrazo de la Virgen nos ensancha el corazón y la vida para que podamos crecer cada vez más.